Y el llamado, con la pregunta que me hace Luis, por lo que viene hoy, gracias a tú, Oscar, yo quiero decirles que todos los actores políticos están llamados a mantener la gobernabilidad del Estado de Puebla. Todos. Nuestra petición es una exigencia, ¿sí? Que afinen bien sus estrategias. Conmigo no van a encontrar esto, van a encontrar una respuesta muy firme siempre a todo este tipo de acciones. Que cometan a la gente más a los principios, que ha bajado el movimiento, no robar, no mentir, no traicionar, ¿sí? Y que nosotros sabemos elaborar ese tipo de cosas. Hasta hoy, la mano del gobierno ha estado abierta a todos los actores, ¿eh? A todos los actores. Y no va a decir lo mismo. Y lo único que les pido es a todos que en este interés que tienen por servir a Puebla, que lo que es la amenidad hoy, quien todas y todos, ¿eh? ¿De qué color? De todos los colores, ¿eh? En ese aspecto es fundamental y el llamado es muy, muy, pero muy firme para este tipo de acciones y de condiciones. ¿Sí? Saben que soy prudente, ¿sí? Y trataré de serlo, pero si me toca defender al Estado y la unidad del Estado, lo haré con mucha normalidad. Que la línea partidista, que su visión o estrategia, con la alterna a la unidad y a la gobernabilidad del Estado, al progreso del Estado, no involucren al Estado para este tipo de condiciones. ¿Sí? No lleve etiqueta para alguien en especial, ¿eh? Es para todos y para todas los que quieren participar, en todos los niveles de gobierno. ¿Eh? Por favor, ayúdenos con eso. Estamos dispuestos, sabemos de política, sabemos que vendrán ataques, no tengo ningún problema. En lo personal, aquí estoy. ¿Sí? Aquí estoy con respecto y por la. En la unidad de Puebla, aquí voy a saltar con todo, con todo.